Muy bien. Este es el video número 273 del curso de proyectos de software. Ok, en el video anterior logramos modificar los datos de una sede. Este es el formulario de edición. Podemos cambiar el nombre, la dirección, el teléfono y además el correo electrónico. Presionemos aquí en el botón editar. Dice registro editado. Ok, entonces la información, ¿cuál fue el que editamos? Fue este, el 29. Voy a editar el primero. Digamos aquí 17, 27. Sí está cambiando. Editemos el siguiente. Quiero verificar algo. Bloqueamos aquí 30, aquí 30. Y cambiamos también el correo. Escribamos aquí centro ciudad. Editar. Cambio el correo, cambio el teléfono, cambio la dirección. Cambiamos únicamente este dato. Ok. Así queda. Listo. Entonces la edición funciona correctamente. El botón de eliminar no está activo. Entonces vayamos al código. Podemos traer el código que está en mediopago.html. Básicamente copiamos este bloque que nos permite eliminar una entidad de ese tipo utilizando una operación asincrónica de jQuery. Nos ubicamos en el archivo sedes, esto lo colapsamos, igualmente esto podemos pegar aquí y adaptamos. ¿Qué necesitamos adaptar? Este es el diálogo de confirmación. Si se confirma, se obtiene los datos de la fila. En español especial necesitamos el ID que está en la posición 0, en la posición 0 de la fila data. Todo esto es una fila. Desde acá se hace la referencia. Listo. Pero aquí necesitamos cambiar esto por sede. Yo creo que ahí ya está todo bien. Un commit que diga función asincrónica para eliminar una sede. Y en el archivo rows.py hacemos lo siguiente. Aquí ya nos sugiere una ruta de tipo del método del verbo delete, la sede y el ID de la sede. Esperemos por el código restante que nos lo entrega GitHub Copilot. ¿Qué pasa aquí? Buscamos una sede con el ID que se provee como parámetro de ruta. Si no se encuentra, muestra un mensaje, sede no encontrada. Está mal escrito. Está mal escrita la sugerencia. Elimina, persiste los datos y esto es lo que entrega como resultado. El código de estado es el 200, indicando que la eliminación fue satisfactoria. Un commit que diga operación de ruta para eliminar una sede. Perfecto. Refresquemos aquí. Copiar estos datos. Damos clic en eliminar. Nos pregunta. Respondemos que no. Nada pasa.
Registro eliminado. Desaparece. Voy a crear, me aparece en esto esta información. Precisamente es la que está guardada en la herramienta en la extensión herramienta de captura de datos de formulario. Entonces aquí voy a colocaré sur. Podemos dejar todos esos datos. Crear. Listo. Entonces la operación de eliminación de una sede funciona correctamente. Listo. Esta es una actualización sobre la base de datos. Ok. Ahora, ¿en qué nos concentraremos? Podemos colocar sobre cada sede un nuevo botón que nos permita agregar módulos. Ese botón básicamente lanza una vista, un modal grande, en donde podemos ver en una tabla los módulos del parqueadero. ¿Listo? Ok. Básicamente podríamos utilizar un modal de los que ocupan más espacio para que haya mayor disponibilidad, creo que de este tipo. No es tan grande, yo creo que uno como este. La altura del modal es dinámica. Sí, es dinámica. Entonces ahí básicamente que aparezca un título que diga módulos, una tabla básicamente con un CRUD similar al que vimos hace un momento. Ok. Sí, básicamente las mismas operaciones para los módulos. Un módulo no se puede eliminar si está ocupado en el parqueadero, por ejemplo. De un módulo que podríamos cambiar, echémosle un vistazo al modelo relacional. Básicamente necesitamos concentrarnos en esta tabla. Podemos cambiar el nombre. Podemos habilitar, deshabilitar ese módulo. ¿Cuándo se puede deshabilitar? Cuando no esté ocupado, es decir, que no haya un parqueo, que un vehículo no esté ocupando ese módulo. Y también podríamos cambiar la descripción. La descripción es un dato opcional, puede ir nulo en ese campo para esa tabla. Ok, subiré los cambios al repositorio remoto y ya continuaremos en el siguiente video.